Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mexicali Fútbol Club Dragones. Bienvenidos a la segunda, tercera temporada ya de Dragones en la Liga Premier. Aquí desde Mexicali, Baja California, los saludamos. Jesús Pinedo, su servidor Daniel Caldera, con todo el equipo de producción de Asclick. El joven Edgar Pacheco en la producción de este partido. El buen Pablo Charro Carballido de manager hoy, y en la fotografía, y Saúl Félix. Mike Bernal también nos acompaña por acá, y el buen Julio Flores, que está a punto de ingresar aquí a este estadio. Jesús, 26 de agosto, el año pasado, el 27 de agosto, se inauguró el fútbol profesional en Mexicali, en la Liga Premier. Hoy, después de un año, bienvenido. ¿Cuáles son tus comentarios, hermano? ¿Qué podemos esperar para este extraordinario partido? Hermano Daniel Cuevas, la verdad muy contento de tener de nuevo fútbol profesional, otra nueva temporada con Dragones de Mexicali, que nos dejó unas temporadas gratas con buen fútbol, y de donde esperamos que esta temporada vuelva a ser una temporada donde la gente se vuelva a meter con el equipo, donde el calor, que la verdad, para ser sinceros, ya es menos que en semanas pasadas, nos permite ver un partido inaugural importante, donde veamos el avance que tiene Dragones con este nuevo entrenador, esta nueva estructura, dándole a la afición una alegría más. Así es, Jesús, y bueno, como cada partido, la lumbre se hace presente en el estadio, la porra oficial de Mexicali Fútbol Club Dragones, en unas condiciones, me parece, superhumanas, las que aguantan ellos con este calorón que está haciendo aquí. Y bueno, pero no dejan de apoyar esta porra fiel, además de la afición que se está dando cita de nueva cuenta aquí en el estadio de la Ciudad Deportiva. Jesús, un equipo de calor, el calor de Monclova, que nos visita hoy, y me parece que tenemos jugadores de esa zona, ¿no? De Coahuila, me parece. Sí, la verdad, Dragones de Mexicali, con algunos integrantes nuevos dentro de la plantilla, con el cual buscan proyectar más al equipo, tener más solvencia, tener más solidez de la que ya fueron trabajando poco a poco. Un equipo de Monclova que viene, me imagino, como todos los equipos, a buscar los tres primeros puntos aquí en Mexicali. Y como mencionas, mis respetos para la porra de Dragones, que está soportando el calor a todo lo que da. Entonces esperamos un partido intenso, un partido en el que el calor, la verdad, permita a los dos equipos desarrollar el fútbol que tienen, el fútbol que van a presentarnos. Pero te pregunto, ¿con quién vamos? Con Dragones, hermano. Dragones. Esperamos el triunfo, una entrada aceptable que poco a poco va creciendo. Hay que decir que aquí en Mexicali, la verdad, el calor aún no se va. Tenemos una temperatura aceptable para jugar fútbol, más no la ideal, dijéramos, ¿no? Pero realmente el fútbol mexicano se juega a estas horas. Estamos a 111 grados Fahrenheit. Me parece perfecto para jugar fútbol, ¿no? Bueno, pues digo, para la edad de uno, no, pero para ellos que son jóvenes profesionales y con un gran trabajo por parte del cuerpo técnico, la verdad, me parece que vamos a ver un buen partido, hermano. Jesús, el protocolo inicial de la Liga Premier, me encanta el himno de la Liga Premier, Jesús. Pero el objetivo es escucharlo por un tiempo y dejar de escucharlo para escuchar el de la Liga de Expansión. Pero mientras tanto, este lo disfruto bastante. Acompáñanos, por favor, a través de esta transmisión. Mexicali Fútbol Club en Facebook y Dragones TV en YouTube. Ahí está el protocolo inicial. El saludo a la afición, Jesús. Un segundo uniforme en color negro. Muy elegante por parte de Dragones. La verdad, me gusta mucho. También el uniforme blanco de Monclova, también muy bonito. Colores clásicos, formales y muy elegantes, ¿no? Por parte de los dos equipos. Ahí está, entonces, el protocolo inicial. Y bueno, va este niño, me parece, entregar la pelota, ¿no? Como tiene acostumbrado todas las ligas de fútbol en México. Un niño es quien lleva la pelota, porque los niños son los próximos futbolistas, el talento de los niños en todo México es quien da inicio a que se juegue el fútbol profesional en cada una de las sedes de la Liga Premier en México. Y se menciona que el futuro, ¿no? Pero no es el futuro, yo creo que son el presente, porque muchos de estos niños que andan de recoger balones, presentando balones, están jugando ya en muchas ligas infantiles, donde ven a estos jugadores y esta categoría como uno de sus máximos logros a alcanzar, siempre buscando la primera división, ¿no? O el fútbol internacional. Así es, Jesús. Y bueno, pues
nada, ¿no? El equipo de Dragones nos tiene muchas caras nuevas en el 11 de cada partido, en su plantilla, nos tiene muchas caras nuevas. Ahorita estaremos revisando a detalle quiénes son los jugadores que estarán dentro de la cancha. Alcanzo a ver, si no me equivoco, lo busco, acá está. Anda hoy de color fósforo, rosa fósforo, Axel Hernández, como capitán de este equipo. Ahí está el jugador de Tijuana, Baja California, este arquero que, bueno, nos ha regalado grandes actuaciones hoy de capitán. Y bueno, la foto oficial de Dragones, la gente se conecta, la afición saca su teléfono, toma la fotografía, posan todos para los fotógrafos que hoy se han dado cita de los distintos medios de comunicación en Mexicali. Y bueno, pues estamos en un momento muy emotivo, Jesús, porque eso es el fútbol, es emoción, es pasión y es, me parece, una fiesta que hoy está a punto de iniciar a través del silbatazo inicial que en cualquier momento nos estará haciendo sonar la tripleta que hoy sancionará. Jesús, danos detalles de quién está en la cancha, por favor. Sí, mira, como mencionas, por parte del equipo de Dragones, en la plantilla titular para el juego de hoy se encuentra Axel Eduardo Hernández, Waldo Enrique Jiménez, Marco Antonio Beltrán, Juan David Silva, Jorge Alberto Molina, César Mauricio Salcedo, Luis Adrián Martínez, Gerardo Martínez, Eddie Mauricio Pérez, Luis Rodrigo García y Cristo Andrés Michel. Y como suplentes se encuentran Jaime Fernando Carrillo, Luis Jaime Rivera, Gustavo Napoleón, Fernando Iván García, Brian de Anda, Eric René Pérez, Luis Carlos Valdés, Gael Roberto Martínez, Luis Arturo León y Mauricio Alejandro Rojas. Nuestro entrenador, Julio Manuel Nava Barba. Naya, ¿no? Naya, perdón, sí. Bien, Manolo Naya, que está tomando las riendas del equipo desde hace ya un par de meses y que, bueno, viene a sustituir, pues, al gran, Zarza. Enrique López Zarza, que hizo un gran trabajo con este club. Muy buen trabajo. Llega el profesor Manuel Naya con la misma dinámica, ¿eh? Es trabajo, 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 disciplina, trabajo. Y vamos a ver hoy cómo juega este equipo y estamos muy ilusionados de verlos. Misma filosofía parece, ¿no? Mismo estilo de trabajo. Muy parecido el estilo de trabajo, de mucha disciplina, mucha entrega. Y vamos a ver entonces a estos 11 futbolistas darnos su mejor versión. Jesús, ¿quiénes son los silbantes? ¿Tienes el dato? Por la tripleta arbitral del día de hoy, en la parte central se encuentra el árbitro Iván Salazar. El asistente número 1 es Carlos Ortiz. El asistente número 2, Javier Ramos. Y el cuarto árbitro es Cristian Mexia. Bueno, pues les deseamos todo el éxito del mundo a la tripleta. Bueno, claro que también a la cuarteta, ¿no? Cuarteta, porque también vienen a realizar su trabajo y obviamente quieren hacerlo excelente con los jugadores. Lo manejan muy bien. Para eso trabajan ellos, sí, ¿no? Sí. También. Y bueno, ahorita que empiece el partido, por favor, nos regalas detalles del equipo visitante, Jesús, cuando está a punto de hacer sonar el silbato, el profe Silva, ¿verdad? ¿Me dijiste? Silva. También mencionar que los árbitros te dejo. ¡Arranca el partido, señoras y señores! Se reinaugura el fútbol profesional en Mexicali. El conjunto de Dragones moviendo la pelota en un pelotazo largo por el costado de la izquierda. Se va a marcar el primer saque lateral de la temporada, el primer saque lateral para Dragones. La primera jugada al área para el conjunto de Casa Jesús. Ahí está, con una clara idea del equipo de Dragones de mandar la pelota en cuanto puedan, en cuanto sea posible, al área contraria. La verdad, dos equipos con muy buena presencia física, donde los dos... Te dejo porque tiene la pelota de Dragones. Recupera la pelota el conjunto de Dragones, toca primera intención. Ahí intentando la triangulación justo en la media luna, va a sacar el disparo. Llegó el conjunto de Dragones, Jesús. En una jugada muy bien trabajada ahí justo en los linderos del área que termina por encima del travesaño. Y bueno, me parece que vamos a tener un partido interesante esta tarde aquí desde Mexicali, Baja California, Jesús. Donde para hacer los primeros segundos, minutos, parece que el calor no nos afecta en ningún momento. Me parece que tenemos la primera jugada de Mexicali, de Dragones. Esperamos un partido intenso y un partido atractivo por parte de los dos equipos. Atención, aquí la gana el Huicho. Intenta tocar hacia el frente la pelota que revienta el conjunto del calor de Monclova. Axel Hernández le pone el pecho, le pone calma, le pone tranquilidad, le pone seguridad al juego. Le pone la pausa en la salida. No tiene prisa el club
de Dragones. Ahora saliendo por el costado de la derecha. Ahí viene poco a poco transitando el esférico. Pelotazo largo buscando allá a nuestro delantero. Vamos a pedirle, es la primera vez que miramos jugar a Dragones, aunque entrenaban todos los días acá a las 6 de la mañana, Jesús. Bueno, pues no nos daba para llegar a esa hora a verlos entrenar, así que estamos conociéndoles, igual que usted, en la pantalla, igual que usted, en la grada, estamos conociendo a los nuevos integrantes, así que poco a poco nos iremos familiarizando con nuestros protagonistas. La tiene el conjunto de Dragones del costado de la izquierda. Va a venir el pelotazo largo, atención, esta puede ser para la escuadra de casa. Va a entrar al área, atención, va a ir contra el arquero, ¡el disparo! Aparece extraordinario el arquero en una jugada, achicando el ángulo, evitando que venga el disparo a gol, el centro, y va a venir el primer córner, saque de esquina, Jesús. La primera jugada peligrosa de Dragones. Preguntarte tú como delantero letal en tus tiempos jóvenes, ¿no era un poquito más fácil tocar al central, al delantero que estaba por el centro del área para definir? Pero la miró tan bonita que quiso definirla, ¿no? El librito decía que había que meter una diagonal retrasada, Jesús, pero bueno, la intentó de forma personal y va a venir el córner. Atención para jugar el conjunto de Dragones en la segunda oportunidad, ya en el área contraria. Viene el centro, corta bien la defensiva, la pelota va a venir para que salga jugando. Intentaba salir jugando, pero ya la tiene el huicho amaga, mete centro de pierna zurda, revienta el conjunto de calor de Monclova, la pelota que queda dividida, va a tener que venir a velocidad la escuadra de casa y juegan otra vez con el arquero Axel Hernández, que tiene la salida con tranquilidad ahí fácil a donde juega su central. Y bueno, ahí viene trabajando el conjunto de Mexicali. Vamos a ver, intentando abrir hacia el costado. En el mano a mano intentaba hacer el túnel, pierde la pelota ahí. Me parece que ahí es un poquito de exceso de confianza, ¿eh? Sí, aunque la zona no es muy peligrosa, Dragones tienen que estar muy preparados y evitar las faltas cerca del área, ¿no? Para darle opciones de peligro a Monclova. Así es, la tiene el calor de Monclova, que empieza también a crecer su fútbol organizado, su fútbol ofensivo. Ah, vienen por el costado de la izquierda, encontraron al jugador descubierto, meten en el centro, pelota en el área, cuidado porque podría venir la media vuelta. Viene el corte defensivo y en dos tiempos la pelota está lo más lejos posible de la portería que defiende el joven Axel Hernández. Sí, la verdad, Monclova es un equipo que viene a buscar el resultado. Obviamente son los minutos en que los dos equipos están reconociendo el campo, se están reconociendo mutuamente, pero Monclova no viene a hacer un partido donde tenga que aguantar, va a buscar el gol, ¿eh? Así es, estamos viendo la repetición. Hay que recordar que hoy en los controles está el joven Edgar Pacheco, este muchachito que, bueno, pues hoy está a cargo de toda la producción de Haz Clic y que está mandándoles a ustedes repeticiones, todo el tema visual de esta producción la trae nuestro amigo Edgar Pacheco. Pelota que toca ahí en cortito, balón para el huicho que tiene el control del esférico, va a tener que venir atrás hasta con el arquero de nueva cuenta para salir jugando la escuadra de Mexicali, tratando de asegurar por lo menos la salida. Bien organizado, bien posicionado en el terreno de juego. Vamos a ver, allá viene pelotazo largo, intentando jugar hacia el frente. Ajá. Ahí, cuidado, cuidado, porque hubo por ahí un contacto. El árbitro está dejando jugar. Y bueno, está dejando que el conjunto del calor de Monclova tenga la salida rápidamente. Cuidado, porque la presión es para el conjunto de Mexicali. Y no alcanzó a quedarse con el esférico en esa jugada. La escuadra de Dragones viene otra vez, pelota por el carril interior, van hacia el exterior y vienen con oportunidad el conjunto del calor, que hoy visten de color blanco. La presión para intentar ganar Silva el esférico, abren hasta el otro costado y vienen el mano a mano, el duelo individual, intenta la bicicleta, bien la barrida extraordinaria, la pelota saque el lateral, Jesús. Me gusta Dragones en el inicio, me gusta cómo intenta proponer el partido. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el resto del encuentro, mi Jesús. Vemos un equipo de Dragones donde está bien parado, bien posicionado dentro de la cancha, haciendo unos recorridos para recuperar la pelota. Me parece que tenemos un buen partido hasta el momento, Y bueno, aprovecho para saludar a... Atención, bien la pelota por el centro, en la media luna, la salida que tiene perfecto Silva, abre hacia el costado. Vamos a ver si le regresan el balón. No, la alineación. Pelota otra vez que gana el conjunto del calor. En una serie de rebotes la vuelve a poner Silva hacia el frente. Atención, porque aquí viene el huicho. El huicho que gana. Perfecto en la salida. El balón
sigue siendo para el Huicho cambia de juego, acá viene el conjunto de Mexicali, Dragones en la individual, va a la línea de fondo, en el duelo individual, gana y mete el centro, pero corta bien la cobertura defensiva, se me pedía una mano, es saque de esquina. Yo creo que no, fue directamente a la cabeza. Donde por la banda izquierda de Dragones se está viendo desenvuelto bien, y donde ha tenido ya dos jugadas claras frente a la portería. Esperemos que Dragones saque provecho de estas jugadas. Bueno, pues Jesús, ahorita te hago, bueno, quería mandar un saludo, te lo menciono, cuando viene el centro, doble jugada en el área, el disparo, gol. ¡Gol! Mexicali, Jesús, Cristo Andrés Michel, el número 20, delantero letal, es el central, me parece, Jesús. Ahí cae la primera anotación, ¿qué te pareció el gol? Sí, la verdad, una jugada importante por parte de Dragones, donde siempre se dice, Caldera, que una segunda jugada dentro del área posiblemente siempre termina en gol. Una jugada que buscó Dragones, que estuvo insistente en los primeros minutos, y me parece que bien mereció hasta el momento el marcador a favor para Dragones de Mexicali. Así es, y bueno, Jesús, déjame agradecer a los amigos de ADI Studio que nos están patrocinando esta anotación. Aquí viene el conjunto de Dragones, atención, por el costado de la derecha puede venir la jugada de desborde, amaga, perfecto, otra vez la bicicleta, el disparo, el arquero achica, revienta bien la defensa, va a ser saque lateral. Dragones intenso, intenso hasta el momento. Te decía, Jesús, que le quería mandar un abrazo, sé que nos está viendo, a nuestro amigo Adrián Arroyo, el doctor, que se tuvo que ir un año, ¿no?, de internado a otra ciudad, y que bueno, nos está acompañando a la distancia, estoy segurito, no alcanzo a todavía ver si ya nos comentó, pero está pendiente de Mexicali Fútbol Club, así que le enviamos un abrazo al joven, el doctor Adrián Arroyo. El doctor Adrián Arroyo, que ya se encuentra por allá en Baja California Sur, desarrollando la actividad que más le apasiona, aparte del fútbol. No sé si le apasiona más el fútbol, creo que le apasiona más la crónica, pero bueno, decidió ser doctor. Atención, aquí la gana el conjunto de Monclova. También, bien, Monclova, que tiene... No me acostumbro a la música entre pausitas del partido. No sé si nos vayan a banear o algo así, espero que no. Productor, bájale el volumen cuando suene los motores de sonido local. Pelota hacia el frente, el conjunto de Monclova. Bueno, se ve sorprendido por el buen inicio del conjunto de Dragones. Y bueno, vamos a ver si puede dar otra cara, porque hasta el momento ha jugado bien el conjunto de casa, ha presionado bien, ha ganado la pelota, ha distribuido bien hacia las bandas, y bueno, en dos desbordes está llegando ya con mucha, mucha autoridad. ¿Sí, Jesús? No ha tenido problemas Dragón hasta el momento en su portería, ha sido un partido en lo que va de estos primeros minutos. Tranquilo para Dragones, inclusive teniendo el control del balón y ya teniendo varias llegadas a gol. Así es, mi Jesús, viene saliendo con pelota controlada el conjunto del calor de Monclova. La recuperación por parte de la escuadra de Dragones. Y bueno, ahí viene trabajando la escuadra visitante. Poco a poco toca hacia atrás, revienta la pelota, la divide. Viene perfecto la marca, sigue siendo para la escuadra blanca, que toca hacia la banda. Ahí vienen haciendo el tiquitaca del conjunto blanco, pero llega perfecto para reventar, no quiere problemas, aunque ahí se equivocaba en la salida, puede venir el servicio, la vuelve a ganar el conjunto del calor, que mete el centro, pelota en el área, se queja de un contacto en el rostro, el árbitro se acerca, dice levántate, y no, le van a dar, ya se va a levantar, me parece que para levantarse tan rápido, pues no fue tan fuerte, pero sí, el pasado a Mexicali le tocó ser el equipo Benjamín. Vamos a estar viendo algunos equipos como el calor de Monclova y algunos más, ¿no?, que están haciendo su debut en la Liga Premier. Y bueno, viene saliendo Mexicali por el costado a la derecha. Estamos intentando a con todo arreglar, pues es que depende de la luz del estadio, que no se hay apagones en la ciudad, como decía Jesús, y nunca nos había tocado que se fuera la luz en un partido de Mexicali. Dragones, atención, la pelota que toca hacia atrás, perfecto, Silva juega fácil a donde aparece el Huicho. El Huicho toca hacia la banda, puede venir el centro, balón al área.
a segundo poste, no llegó nadie para cerrar, ahí viene saltando el conjunto del Calor, la vuelve a ganar la escuadra de Dragones, impreciso en el pase, viene rompimiento largo por el costado de la izquierda, aparece perfecto para ganar el esférico la escuadra de Mexicali Fútbol Club, y aquí viene trabajando perfecto la salida por el costado de la izquierda. Agradecemos también a Tienda La Luna, patrocinador oficial de Dragones de Mexicali, Fotocasas, todo en bienes raíces, para lo que necesiten bienes raíces, Fotocasas, orgullosos patrocinadores de Dragones de Mexicali. Super Ratón, una tradición del norte. Netful, llevamos la tecnología a tus manos. Estructuras y perfiles, todo para construir. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible la transmisión de este partido de Dragones de Mexicali contra el Calor de Monclova. Bueno, pues aquí seguimos entonces en crisis porque se nos fue la luz, pero vamos a seguir con el juego. El Buche con el control del esférico. Toca hacia atrás, perfecto, con Silva jugando fácil. Viene hacia atrás el conjunto de Mexicali Fútbol Club y empieza a sonar con más ímpetu. Hay dos sectores, ¿verdad? De la, hay dos porras. ¿De la lumbre o hay dos porras? Acá hay, hay dos porras, ¿no? Sí, acá hay otra porra y hay una. Podemos decir que una porra en la sombra y una porra en el sol. Bien, bueno, pues acá viene otra vez el Huicho. El Huicho puede pintar la pelota hacia el frente. Balón que queda corto, la vuelve a ganar la escuadra de Dragones. Ahí puede filtrar la pelota, el movimiento del Huicho decide venir hacia la banda. Vamos a ver con el disparo, la pelota se abre. Bien la intentona del conjunto de Dragones y bueno, bien, me gusta el trato de la pelota de Dragones, sin embargo en esta parte sí el siento toque, que... ¿no? El la última zona. No, el último pase, ¿no? Les está faltando ahí un poquito de creatividad. Yo creo que andan un poquito acelerados, ¿no? La adrenalina del partido está haciendo que ese último toque en la última zona no esté siendo preciso y están cayendo un poquito en desesperación. Bueno, pues aquí va a venir el rompimiento largo, la pelota al medio campo, seguramente el arquero. Pasando la media cancha, se levanta bien el conjunto de Dragones. Ahí viene la recuperación, se pelea fuerte, de repente balones imprecisos de ambas escuadras ahí en el medio campo y ahora logra desahogar, descargar por el costado de la izquierda el conjunto del Calor, hace la individual, intenta meter el centro, recorta, va a meter el servicio hasta el otro costado, bien, aparece perfecto en el fondo el defensor de Dragones y manda hacia el costado lateral. Leuquén, iluminación de verdad, Adi Estudio, familia fitness, más gym para todos, importante, ¿no? ¡El disparo, Axel Hernández! Se queda con el esférico sin problema. Hospital de la Familia, sabemos cuidarte bien. Elixir Clinic. Pueden realizar sus llamadas al 686-186-8899. Intex, consultores especializados en hidrocarburos. Intex. Brasa, el hogar perfecto para tu familia. ABC Transportes, autobuses de Baja California. Cópiame REN, renta de multifuncionales, hermano. Ahí están apareciendo nuestros patrocinadores. El Huicho con el cambio de juego quedó corto. La tiene el conjunto del Calor de Monclova. Toca perfecto ahí con su contención. Tiene que venir hacia atrás. Jugando desde la central, mete el servicio largo. Atención, aparece la marca perfecta de la escuadra de Mexicali. El balón sigue siendo para Dragones. Toca hacia el frente, no se alcanza a dar la vuelta. El Huicho no se queda con el esférico. Vuelve a abrir la banda por el costado de la derecha. Toca hacia atrás y vuelve a venir desde el fondo el conjunto del Calor. Qué interesante nombre, ¿no? El Calor. Había un equipo que se llamaba el Calor de Mexicali, pero era creo de básquetbol, si no me equivoco. Hace algunos años, ya mucho antes de Soles, ¿no? Exacto. Ahí viene tocando la pelota el conjunto del Calor que encuentra de repente... Digo, no sé si el Calor, ¿cómo esté? ¿Cómo este Monclova? Agradecemos a Drago, la marca de los dragones, Soredi, soluciones en redes digitales. Un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores.
que hacen posible la producción y el apoyo al equipo de Dragones de Mexicali. Interesante la familia de patrocinadores que tiene Dragones de Mexicali, que hacen realidad todas estas situaciones. Te dejo, hermano. Atención, aquí viene Dragones, pelota filtrada en el área, mete el centro, todavía intenta, tocando hacia atrás el disparo, segundo poste, el balón se va encima de la portería. Ahí va llegando el conjunto de Dragones, Jesús, poco a poco la escuadra de Mexicali tratando de generar volumen de juego. Y bueno, es bueno que las terminen, Jesús, aunque nos gustaría que fueran más a portería. Sí, sí, realmente Dragones de Mexicali ha terminado las jugadas que ha comenzado, obviamente no han terminado en culminación a gol como la jugada que tuvieron. Pero es importante, como mencionas, terminar las jugadas. Me parece que ha caído un poquito ya en el... Pues no cansancio, ¿no? Pero el calor es fuerte aún, es desgastante. No sé realmente ahí la afición que nos mencionen en redes cómo es el calor en Monclova. No sé si es igual que aquí en Mexicali o por algo el apodo de calor. Debe ser calor. En todo el norte del país hace calor, Jesús. Regularmente, ¿no? Sonora, Coahuila, Chihuahua. Ahí empieza. ¿Escuchaste al profe Manuel Naya? Sí, no, Jesús. Ya. Agarren ya, la pelota. Dándose cuenta, ¿no? Agarren la pelota, carajo. Dándose cuenta que un poquito Dragones no ha perdido la pelota, pero ha dejado de ser intenso, ¿no? No, más bien creo que él quiere que el equipo tenga la pelota un poco más. Es decir, que hagan transiciones con mayor cantidad de pases, ¿no? Y por eso me parece el grito. Y está bien, ¿no? Que meta presión ahí y que empiece a trabajar otra vez el conjunto de Mexicali. Ahí viene de nueva cuenta con Silva. Silva que tiene la salida, descarga atrás con su central y ahí viene poco a poco el conjunto de Mexicali. Vamos a ver, levanta la cabeza, puede meter el servicio. Ok, en cortito, perfecto, otra vez para Silva. Silva jugando fácil. Este muchachito que bueno, ¿no? De los que más fácil juegan, el número 8 de Mexicali. El joven Silva toca hacia el frente, atención, el huicho que intentaba de primera instancia y hace jugar a su delantero a velocidad, atención, aquí viene el mano a mano, va a entrar al área Molina, va a entrar con disparo, no alcanzó a acomodarse bien la barrida defensiva, va a ser saque de esquina, va a haber corner. La verdad, una lucha intensa con manotazos desde fuera del área que terminó en una barrida del defensor auxiliando ahí a su compañero, ¿no? La verdad, una jugada a base de riñones en la cual consigue un tiro de esquina el equipo de Dragones de Mexicali. Así es, Jesús, y va a venir entonces el servicio desde el córner del conjunto de Mexicali de nueva cuenta tratando de generar peligro. Y los saltos al área, ¿no? Como debe ser. El servicio, la pelota queda corta, la va a intentar ganar el conjunto de Mexicali. ¡Ah, cuidado! ¡En un rebote! Andaba anotando un gol chusco, pero bueno, el arquero en buena posición. Ahí se pelea con todo, corta, perfecto. La vuelve a tener el huicho. El huicho en la jugada individual, intenta la personal, atención, le va a pegar. ¡El disparo! ¡A las manos! Se terminó. Es lo importante, quizá pudiéramos mencionar que pudo tocar a sus compañeros a los costados, ¿no? Que estaban un poco más sueltos de marca. Pero esa jugada, si estás seguro de tirarla, terminas. Quizá puede salirte un golazo o un tiro sencillo raso al portero, pero lo importante es que se terminó la jugada por parte de Dragones. Así es, hay un jugador en el pasto que debe ser más complicado, Jesús, tirarse al pasto con este... Me parece que es el defensa que rechazó y remató al área, ¿no? Oye, hermano, y saludos a Alejandro Nungaray, que nos manda saludos. Saludos a Alex Nungaray, el quirúrgico que ya está en las filas del León. León, equipo importante, ¿no? De la zona del Bajío. Aquí que nos están confirmando que se nos fue la luz. Se fue la luz en todo el estadio. Que ahorita en esta época, la verdad, en Mexicali, si usted no sabe, tenemos bastantes cortes de energía eléctrica. Entonces... Pues, ¿qué más puede pasar aquí también en el estadio, no? Bueno, pues estamos sufriendo porque estamos con pura batería, ¿no? Siguiendo la transmisión. Esperemos que nos dé tiempo de terminar el primer tiempo y ver una solución en conjunto con toda la producción. Mientras tanto, la producción está corriendo de aquí para allá para tratar de que no se nos vaya la señal. Esperando que no se acorte de luz, ¿no? Sí, hombre. Que no le hayan cortado.
Bueno, pues. Mientras tanto, nuestro Mike Bernal fungiendo como cámara 1 cuando estaba haciendo la cámara de talla. Jesús, lee los comentarios si quieres. Estamos en la pausa de rehidratación. Aquí le damos bola a todo mundo, también en redes sociales. No es la excepción. Entonces vamos a darle juego a nuestros amigos de redes sociales. Se te acabó la pausa, Jesús. Lo que pasa es que también se fue la luz. Dice Luis Miguel León Flores. Está por tele, está por redes sociales, por la página de Dragones Mexicali. Sí. Y por YouTube, en la página Dragones también. Dice Gael Corona. Saludos, mi Dani. Saludos a Gaelito Corona, que lo veremos, dice, también jugar profesional, ¿eh? MJ López dice, ¿quién va a cantar en el medio tiempo? Ahorita les avisamos, todavía no nos pasan el dato, pero algo va a haber, como siempre, no se preocupen, va a haber entretenimiento en el medio tiempo. Dice, oigan, Monclova, pasada. Dice Alberto Sá, sí, de allá de Monclova, ¿no? Saludos. Dice, ya cambian la compañía, les falla. No, fíjate que no es falla de nosotros, es falla de la luz eléctrica. Ahorita vamos, estamos haciendo los movimientos necesarios con la Comisión de Electricidad para que venga y revise estas fallas, ¿no? Que no nada más aquí en la ciudad deportiva, en todo Mexicali. Dice Javier Martínez, ni calor hace. La verdad, no, estamos en la sombra y no, pero los jugadores, la verdad, sí está intenso. Sí, los jugadores deben estar sintiendo cuando se reanuda ya el partido. Vamos entonces a disfrutar con este servicio lateral. Atención, la pelota por el costado de la derecha, intenta conservar la posesión del esférico, pisa perfecto y toca para su compañero que viene relevando por el costado de la derecha, mete el centro, Molina no alcanza a hacer contacto con el balón, va a reventar el conjunto del calor de Monclova, pelota larga, vamos a ver en la cobertura, llega perfecto el joven central de Mexicali Fútbol Club y va a tener saque lateral la escuadra de casa. De negro, Jesús, yo había visto que habían presentado una camiseta color como dorada. Parece que será la de visitante en todo caso. Y de local jugarán con la color negro. Por lo menos es lo que verdad, hay que recordar el uniforme de la temporada pasada. Muy bonito los dos uniformes. En esta ocasión no es la excepción, ¿eh? Muy, muy elegante. Toca hacia atrás y empieza a distribuir ahora por el costado de la izquierda. Empieza a generar buena distribución por todas las partes del campo, el conjunto de Mexicali. Aquí toca para Molina. Molina se quiere dar la vuelta. No se alcanzó a voltear con el control del esférico y termina regalando el balón para donde va a venir la salida del conjunto del calor de Monclova. Qué bueno. Para la intensidad que está mostrando el conjunto visitante, Jesús, sí debería a ver más emociones, ¿no?, de nuestro equipo. Sí, la verdad es del equipo de Dragones, te dejo. Atención, con el control del esférico, filtra la pelota hacia afuera, vamos a ver. Aquí viene por la izquierda, va a venir con el amague para tratar de hacerla personal. Trata de jugar atrás como puede y el Huicho es el que aparece. El Huicho tocando con Silva de... Le digo Silva el 14 y es el 8, ¿no? Déjale, ando cambiando el nombre. Atención, qué buena jugada, el sombrerito toca en la pared en corto, le regresa hacia el frente, sale el arquero, puede venir el remate. Valiente el arquero para llevarse un golpe y evitar que el balón vaya con dirección a gol. ¿Penal o no penal? A ver la repe. Pues sí, ahí está la repetición, usted la está viendo, yo ya no tengo monitor. una jugada interesante por parte de Dragones de Mexicali, donde el portero salió valiente y arriesgando ya en la última jugada, ¿no? Donde arriesgando al límite de penal o no penal, pero sí alcanzó el jugador de Dragones a tocar con la punta del pie. Saludos a Jorge Gómez, que está aquí en cobertura de Mexicali Sport, en Mexicali Fútbol Club. Pelota al área, el remate que no llega, la desvía perfecto a la defensa. Se está marcando una falta a favor del conjunto del calor de Monclova. Intenso, ¿no? La jugada, no sé si el jugador de Monclova sienta el campo sintético un poco fresco o caliente, ¿no? Pero ahí los compañeros ya le hicieron casita para dar un poco de sombra. Allá están. No, está bien, para el segundo tiempo. Sí. Bueno, pues ya nos confirmaron que la luz se fue en todo el estadio, en toda la zona, me parece, de aquí de la colonia Las Fuentes, precisamente Los Pinos. Entonces vamos a tratar de inventar algo. Yo tengo un convertidor de carro
Pero no, no, hoy no lo eché a la maleta, Jesús. Si alguien tiene un convertidor de corriente, ¿cómo se llama? ¿De la batería? Ah, es cierto. ¿Venderán ahí? Hermano, ahorita me sobran billetes. Ahorita vamos por uno. Bien, pues. Saludo al profe Cardiel. Excelente transmisión, el profe Cardiel ahí que tuvo la oportunidad de estar con él en Morelia. Excelente, excelente. Minuto 30, ve preparando otra computadora, hermano. Porque no creo que llegue a los 45. Bueno, usted disculpe la conversación de crisis que tenemos aquí por la luz en el estadio. Vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda disfrutar este partido ahí en su casita, en su celular. Va a venir el pelotazo largo, atención, se va a levantar en todo lo alto, perfecto. La gana el conjunto del calor y cuidado, porque nos agarran mal parados, aunque hay un contacto con la mano, el árbitro dice juegue, va a venir el disparo directo, la pelota que corta bien la defensiva, va a tener la salida el conjunto de Mexicali. Mexicali tocando por la banda. Gracias. Ahí viene de nueva cuenta la oportunidad para Molina, Molina que va a llegar al área, atención, le va a pegar. Cambia perfecto de perfil, está solo, tiene que esperar a que lleguen sus compañeros. Toca hacia atrás, vamos a ver si se puede animar para pegarle de pierna derecha. Así lo está haciendo, o puede filtrar para su compañero. Descarga bien, ahí viene el conjunto de Mexicali tratando de asegurar la posición del esférico. La barrida oportuna, en buen momento para desarmar la jugada que estaba haciendo Dragones. Atención, aquí viene otra vez, insisten por el costado de la derecha. El balón que termina abandonando el terreno de juego es saque lateral, mi Jesús Pinedo. Sí, la verdad, una jugada en la que Dragones desaprovechó, estando cinco compañeros de Dragones dentro del área, no pudieron realizar el centro correcto. Bueno, pues ahí va a venir entonces el servicio del conjunto del calor de Monclova, que trata de alguna forma de acomodarse lo más que pueda en el terreno de juego y evitar que le marquen el segundo para tratar de ganar confianza y, bueno, de proponer su fútbol ofensivo. Aquí viene tocando con este casaca número 17. Deciden cambiar de destino de acción. Ahora van por el carril de la izquierda. Viene pelotazo largo, venían de la derecha. Vuelven a venir ahora con un cambio de juego. Les salió la fórmula, vamos a ver. Ya lo dejó mano a mano contra el defensa. Aquí viene con la pierna zurda, quitándose el primero. Va por el segundo, mete diagonal retrasada. Cuidado porque viene el disparo. Ese balón coqueteaba con la portería, pero pasa a un costado. Y se lanzaba bien Axel Hernández, Jesús. La primera jugada peligrosa por parte del calor de Monclova, donde me parece la falla, Tenía todo para haberla metido. O sea, ¿crees que debió haber sido gol? Tuvo que haber sido gol. Tuvo el tiempo, el espacio para haberla colocado mejor. Bueno, con la técnica individual que manejan los futbolistas, probablemente tengas razón, Michu. Y acá viene el despeje, el balón que va al medio campo. Chocan por ahí dos jugadores de Dragones. Cuidado, la pared larga, los agarran mal parados. Cierra bien, cuidado, porque intentaba hacerla personal, pero bien, ya llegó el jugador de Dragones para tratar de que ese balón sea saque de portería. Y se escuchan los aplausos. La gente llegó, Jesús. No, la verdad hay una entrada aceptable, muy buena por parte de la visión de Mexicali, donde hay que reconocer que la intensidad del calor también evita que se llene el estadio. Vemos en la parte oriente del estadio, donde el sol da a plenitud, donde vemos nada más a la porra de Mexicali, ¿no? Bueno, pues ahí recupera el conjunto de Dragones de nueva cuenta, pelota por el carril de la derecha. Ahí viene tejiendo la jugada, mete pelotazo largo. Molina se da la vuelta, no alcanza a controlar. El balón va hacia... Me ha gustado Molina, Jesús. Sin aparecer todavía con tanta claridad, pero en su primera participación en este equipo. Déjenles platico un poquito del joven Molina. Este que hace la presión, el de los zapatos morados, el número 9 de Dragones. Este chico lo conocí, conozco a su mamá. Él es de Torreón, me parece. Pero vivió en su niñez aquí en Mexicali y tuvimos el gusto de conocernos en algún proyecto de esos, de los que me dedicaba yo antes, Jesús, de Acción Social. Ahorita te cuento la historia cuando ya recupera el conjunto de Dragones. Y bueno, ahí conocí al jovencito Molina, después regresa a su tierra y ahora regresa como futbolista profesional, ¿sí? Así que le enviamos un abrazo a la familia del joven Molina.
Un abrazo ahí a Sandy y bueno, a toda la familia de este jugador de Mexicali Fútbol Club. La tiene el Huicho. El Huicho pisa la pelota bien. La marca personalizada ahí para desahogar la jugada hacia el costado de la izquierda. Profe Cardil dice saludos desde Morelia, dice Dani. ¿Sigue ya? Sigue ya, todavía. Todavía no termino los fondos. Pero iba contigo, no iba contigo. No, va con la delegación de Baja California. Es delegado de Baja California, profe Cardil. Está dentro de la delegación. Con razón, me ha mandado roles y la verdad es que yo sé muy poco de competencias nacionales, Jesús. Se encuentra en los Juegos Nacionales Populares de la CONADE, allá en Morelia, Michoacán. ¿Cómo le fue a la selección? La verdad, dentro de toda la comitiva, box, taekwondo, artes marciales, fútbol, ha habido una buena cosecha de medallas. La verdad, una competencia importante por parte de los Juegos Nacionales, donde le da oportunidad de desarrollarse bastantes jóvenes. Bueno, pues, ¿son del INDE esos equipos? Pues, podría decirte que sí. Son BC, pues, son BC, ¿no? Sí, son BC todos, todos son BC. Son selección Baja California y, bueno, la mayoría sí son, ¿no? Todos, casi todos. De hecho, todos son BC. Solamente algunos no están dentro de la estructura, como tal de... Como el fútbol, ¿no? Que el fútbol no tiene estructura. Exacto. En el INDE, ¿no? En el INDE, pues. Ok, vale. Hablando todo allá. El conjunto de Dragones con Silva tocando hacia el costado. Ahí viene Mexicali, vamos a ver el balón que está saliendo de la dice cancha. Ángel Villa, el primero que se desmaya y pierde. El que está desmayando de miedo de que se apague la computadora en cualquier momento soy yo, pero confío en Edgar Pacheco, que es un productor bastante, bastante hábil. Itiel Leiva, Dragón desde la cuna. Dice. ¿Dragón desde la cuna? Sí. ¿Quién dijo? Itiel Leiva. Ok. Cinta es puro, vamos Dragones. ¿Qué dijo? Están diciendo groserías en la porra, Jesús. No, pues es que están intensos. Un bueno, partido pues que se ha puesto un poquito trabado en el medio campo, ¿no? La verdad es un poquito intenso, entonces vemos que se desarrolla el fútbol bajo esta temperatura, han bajado un poquito de ritmo los dos equipos, es imposible mantener la intensidad durante todos los minutos del partido, entonces vemos cómo en los minutos finales del primer tiempo se está desarrollando un poco un fútbol más lento, entonces veremos cómo el calor de Monclova desarrolla su fútbol un poquito a base de fuerza y garras, ¿no? Bien, pues ahí está el conjunto del calor que no ha podido generar las jugadas, ¿no? Y bien, Dragones, bien posicionado. Me gusta, Jesús, cómo... Fíjate, ahí se marcan bien las líneas en el terreno de juego. Una línea de cuatro, un contención y luego otra línea de cuatro, jugando con un solo delantero el conjunto de Mexicali, priorizando el orden, Jesús. Eso me gusta de la escuadra de casa. Sí, la verdad, de un equipo de Dragones bien, bien trabajado, donde se ve que el trabajo durante estas últimas semanas y meses por parte del profe ha sacado resultado, ¿no? Y bueno, pues ahí va a venir de nueva cuenta el servicio lateral para el conjunto de Dragones. Intensa la afición, ¿no? Minuto 38 de tiempo corrido, Jesús. Estamos... Me parece que ya se empieza a notar el calor, ¿no? Sí, y me refiero a lo que merma el juego, ¿no? Ya se ve un poquito más lento los jugadores, administran su energía, ¿no? Y por el tiempo que van en este primer episodio, Jesús, pues bueno, me parece que no va a haber más. Sí, la verdad me parece, inclusive nos dice por ahí Benjamín Pruneda de Monclova, clima actual 35, pero los veranos son de 42. Me parece que tanto Monclova como Dragones de Mexicali han resentido el calor de este día, esta tarde, y es obvio no poder mantener un ritmo o una intensidad desde el primer minuto al minuto 38, ¿no? Por obvias razones, los equipos bajaron de intensidad
y están esperando el medio tiempo para volver a regruparse, de refrescarse, refrescar ideas y entrar en este segundo tiempo con otra mentalidad y otro y otra carga física diferente. Bien, pues entonces va a venir jugada al área el conjunto de Monclova para tratar de generar una hacia el final del primer tiempo. Y bueno, se... Nos dice Soe da Silva, solo hay una porra y es el número 686. Obviamente trae un pleito aquí, ¿verdad? Sí, como no, lo estoy identificando. No sabría decirte, pero acá a un costado nosotros tenemos, no sé si sea otra porra. Atención, la pelota al área, bien corta la defensiva, balón que queda dividido, va a salir Axel. Axel de puño, saca ese balón como puede y lo termina reventando la escuadra de Dragones. El Huicho que intenta ganar la pelota, mete el cuerpo para tener la posesión del esférico, se da la vuelta. Le aplicaron la llave de lucha libre, ¿eh? Lo que sí no sé si a lo mejor merecedora de tarjeta amarilla, pero no creo, ¿no? No, yo creo que era una jugada a medio campo, no había oportunidad manifiesta de gol, entonces yo creo que la amarilla no se necesitaba, ¿no? La línea que ha manejado el árbitro no ha tenido ningún problema, ha trabajado bien durante lo que va el partido, entonces solo marcó la falta y a seguir jugando. Silva que vuelve a tocar fácil hacia atrás, generando certidumbre en la salida del conjunto de casa. Toca hacia la banda, no se movió el lateral. Y pierde la pelota el conjunto de Dragones. 1-0 el marcador, Jesús. Hasta el momento me ha gustado el partido, aunque le falta un poquitín de ritmo, ¿no? Sí, no, pero ese ritmo no lo puede exigir en este momento, ¿no? Hay que esperar el medio tiempo para que los dos equipos, como te comentaba, se refresquen, se hidraten y empezar este segundo. Pero lo que sí vemos es cómo el calor empieza a trabajar por la banda derecha donde está la primera sombra en el estadio, ¿no? Jesús, ya se levantó a calentar toda la banca del conjunto del calor de Monclova. No creo que para entrar en este momento, ¿eh? Es para entrar al segundo tiempo. Sí, es decir, van a calentar los próximos 20 minutos y entrar los para ser cambios elegibles al segundo tiempo. Es algo que se da muy común, ¿no?, en las ligas profesionales. Sí, la verdad también comenzar al segundo tiempo con quizás los cambios ya desde la banca. Pero me parece que sí sería interesante por parte de tanto de Monclova como Dragones ver qué cambios presentan en el segundo tiempo, porque sí vemos un poco a los equipos mermados, pero sí me parece que el segundo tiempo estará un poco más fresco o menos caliente para poder ver un fútbol más espectacular, ¿no? Perfecto, tiene la pelota el calor que toca hacia la banda, aquí viene el mano a mano, hacia el frente intenta el túnel, otra vez, atención, hay espacio, aquí viene intentando la jugada individual, le llegaron, perfecto, hay un jalón. Me llama la atención. Ya marcado la falta. Le piden que marque la tarjeta amarilla por seguir la jugada, Jesús. Por tirar la pelota lejos. Y bueno, el profe dice tranquilos, que pelotas hay muchas en el campo y vamos a seguir jugando. Silva toca perfecto hacia la banda. Aquí viene el conjunto de Dragones con un pelotazo largo. Molina que prolonga el esférico. De pared toca perfecto. Aparece el Huicho con opción para tocar hacia el costado de la derecha. Aquí viene el conjunto de Dragones. Entra al área. Así en el amague. Perfecto. El bailoteo. Toca otra vez para el Huicho. El Huicho tiene que apoyarse. Va a tener que venir al otro costado. Nadie lo marca. Atención. Dragones con la posibilidad del segundo. El disparo. Bien la cobertura defensiva. Otra vez la escuadra de Dragones. Recupera el calor. Y bueno, va a venir un pelotazo largo. Evitaba la salida larga. Vamos a ver si recupera el conjunto de casa. Silva que hace el recorrido para ganar la pelota. Hace la finta, tiene que venir atrás. Ahí viene jugando perfecto. Entre líneas el conjunto de Dragones. Encontraron al Huicho. El Huicho puede abrir hasta el costado de la derecha. Voy a intentar el disparo. Cambia de perfil el zurdazo. Balón encima de la portería. Y la gente aplaude, Jesús, porque sí, le gusta lo que ve en la cancha. Ya como que para terminar el primer tiempo de los equipos ya despertaron un poquito más. Saludos a Héctor Rendón García, que nos explica un poquito. Saludos de Monclova, Coahuila, apoyando el Club Calor. Muy buena transmisión respecto al clima. En Monclova, extremoso, mucho calor en tiempo de calor y mucho frío. Se resuelve con cervezas frías y chocolate caliente. Igual que en Mexicali. Sí. Nada más le agregamos el pancito. El panecito. El panecito. El panecito, y bueno, acá viene el conjunto del calor, que bueno, se arrepiente, tenía espacio, pero para tocar hacia el costado, viene el duelo individual, en el mano a mano, tiene que venir hacia atrás para generar espacios, cuidado, pelota al área, bien corta la defensa, se pedía un contacto
dentro del área ahí. El árbitro estaba atento, dice, juegue el conjunto de Dragones, tiene la salida, vamos a ver. Silva que toca hacia la banda y bueno, felicitar a la escuadra de la Agrícola que ayer quedó campeón de primera fuerza. Aquí tuvimos un lleno total en el estadio en una final pues muy amena. Y felicitar a nuestro amigo Juan Pablo Carballido Jr., que bueno, es campeón de liga en la Liga Urbana de Primera Fuerza. Esperemos verlo pronto en el Club Dragones al Charrito. Sí, la verdad, felicidades. Un jugador con buenas características, cosa que no tiene su papá, futbolísticamente hablando, ¿no? Porque como el Charro es excelente narrador y fotógrafo, así el Charrito es excelente futbolista. Felicidades a los dos, la verdad. Así es, iba a venir el servicio del calor de Monclova. 45 minutos, salimos, Jesús. Salimos, ahorita vamos a hacer un corredero. Ya está llegando la Comisión Federal de Electricidad a resolver el problema. No. Para los que no saben, la CFE es la institución más socorrida en estos días en Mexicali, Baja California. No, en estas semanas, Jesús, ha sido bárbaro. La verdad, no sé si el ISO y tal número, no sé si lo van a mantener. La tiene el Huicho, puede tocar hacia el frente, decide aguantar un poquito, se quita a su contrincante, pisa la pelota. Y bueno, va a descargar hasta con Axel Hernández. Me parece que se aprovechó la jugada, ¿no? Dragones tenía salida frontal por los costados y por el centro y al retroceder se pierde la sorpresa. Así es, viene pelotazo largo, atención el servicio buscando jugada al frente. Una más para el conjunto de Mexicali y va a ser servicio lateral para Dragones. Bueno, bienvenidos a todos, ya estamos listos, ya solucionamos el tema de la luz eléctrica, Jesús Pinedo. No sé si tú corriste más que los dos equipos en el primer tiempo, pero te viste como para los 40. Mijo, me despreció un equipo y se va a arrepentir, pero bueno, eso lo vemos en otras plataformas. Ahorita estamos en Dragones, Mexicali Fútbol Club. Jesús, ahora sí vamos a concentrarnos en el encuentro, que tenemos luz para 3 horas. Que nos avienten tres tiempos más. Ya se resolvió, creo que no es problema de la CFE, no sé qué detalles hubo ahí, pero ya tenemos luz. No se preocupe ya por la transmisión, que va a estar al 100 completamente. Esperamos un segundo tiempo donde Dragones vaya por el triunfo más contundentemente. Porque vamos 1-0, ha tenido para clavar el segundo y el tercero. El equipo de Monclova ha tenido también para meter su gol. Entonces esperemos que ya con un tercio, dos tercios de la cancha en sombra, podemos ver un partido diferente en el segundo tiempo. Arranca la segunda mitad del conjunto del calor de Monclova, moviendo la pelota del fondo con pelotazo largo. Jesús Pinedo, me parece que... Déjame platicarte, ahorita que fui, que me moví por todo el estadio, alcancé a escuchar lo que el profe Manuel Naya les dice a sus jugadores y déjame decirte que la exigencia está 100%, así que van a salir a morirse en el campo para conseguir este triunfo, sí o sí, están debutando, Jesús, en la liga. Sí, sí, la verdad, me imagino que el profesor se va a haber puesto intenso para que Dragones no baje la intensidad en el partido y busque ese segundo o tercer gol que le dé la tranquilidad. Pelota al área, Axel Hernández se queda con el esférico, el capitán de Dragones hoy está jugando muy bien en la portería. Dice Jonathan de Luna, ¿qué pasó con la transmisión? Problemas técnicos que sabemos y no sabemos de dónde vienen, pero ya se resolvieron, no se preocupen. Ya tenemos corriente eléctrica. Tú que andabas en eso, se resolvió completamente, ¿verdad, Calderón? Sí, estamos totalmente en vivo. Y bueno, aquí viene el conjunto del calor. No era problema de nosotros, realmente. No, es de la CFE. Y bueno, aquí viene circulando la pelota por el costado de la derecha. Vamos a ver al conjunto del calor, que bueno, por lo menos tiene la postura de proponer el segundo tiempo. Es el obligado, es el que tiene que exigirse en esa segunda mitad. Y bueno, Dragones, aprovechar cualquier descuido. Vamos a ver si hubo algunos movimientos por parte de las dos escuadras. Ahorita las vamos a ir platicando en el transcurso del segundo tiempo. Pelotazo al área, la fildea perfecto el conjunto de Dragones. Balón hacia el costado, bien la prolonga para donde no puede controlar la escuadra de Mexicali. Va a venir en la salida desde el fondo el conjunto del calor. Que bueno, ya sale desde la primera línea, pasando el medio campo, filtrando la pelota hasta que viene la marca del conjunto de Dragones. Que bueno, obliga a venir hacia atrás
Ahí viene poco a poco y ven ustedes cómo se presiona, la tiene perfecto y la gana el Huicho. Por ahí hay un contacto, va a ser falta. Falta a favor del conjunto de Mexicali Fútbol Club. El equipo de Dragones que echó un poco las líneas atrás, no sabemos si es en cuanto a indicaciones o solamente el equipo esperando cómo va a salir el equipo de Monclova o con qué propuesta. Me parece que el equipo de Monclova no tiene otra más que ir por el marcador, da igual perder 1-0 que perder 2-0. Silva que mueve los hilos en la salida del conjunto de Dragones, pelota larga, ahí intenta conectar hacia el frente el joven Salcedo, no se puede quedar con la pelota Molina, chocaron ambos y el balón se va fuera de la cancha, saque lateral, ahí viene el pelotazo, bien la vuelve a ganar la escuadra de Dragones, la tiene el Huicho que puede descargar en cortito, no alcanzó a quedarse con el esférico Gerardo Martínez, no, hace por la pelota, presiona y luego revienta bien la defensiva del conjunto del Calor, pelotazo largo, se levanta como puede el lateral izquierdo de Dragones, el joven Luis Rodrigo García. La pelota es para la escuadra de El Calor de Monclova, que bueno, como dice Jesús, va cayendo la tarde y empieza a ser bondadosa la sombra, los árboles, la grada en el terreno de juego, así que debemos de ver un juego un poquito más intenso. Lo sigue buscando en la salida el conjunto del Calor de Monclova, que toca hacia la banda. Aquí viene el duelo individual, tiene que recortar hacia el centro, no encontró opción, tiene que venir hacia atrás. Ahora vienen hacia el centro del campo para ir por el otro costado, porque acá estaban cerradas las avenidas. Se abrió un espacio ahora por la derecha y viene jugando el conjunto visitante, tratando de hilvanar la primera línea defensiva del conjunto de Dragones. Y luego viene un pelotazo largo, el Huicho llegaba por ahí, se lleva un contacto fuerte. Molina se quiere dar la vuelta y recuperar el esférico. Hay un contacto, es falta, el árbitro dice. Es balón para el conjunto de Dragones. Jesús. Un equipo de Monclova, ¿sí?, que salió agresivo en la propuesta. Me parece que el Calor va por el gol del empate en este segundo tiempo. Y un equipo de Dragones de Mexicali que está aguantando el rival y esperando un contragolpe. Así es, el conjunto de Dragones ahora por el costado de la izquierda, tratando de tocar aquí con García. La vuelve a ganar. Y cuidado, porque se abre el espacio, saca el disparo, la pelota que se va encima. Lo ha intentado en varias ocasiones, el volante por la izquierda. Este muchachito con el número 13, Luis Adrián Martínez. Que bueno, no ha tenido fortuna, le ha pegado tres veces a Marco. Que tenía 3 o 4 oportunidades, ¿sí?, pero en esta ocasión estaba su compañero gritándole, haciéndole señas por el costado derecho, que estaba completamente solo. Y bueno, pues, de las caras nuevas, ¿no? Estos muchachos... Son bastantes caras nuevas, ¿no? Yo creo que son unos, en este partido yo analizo unos 5 o 6 jugadores. Por lo menos del cuadro titular de los juegos de la temporada anterior, de los que repiten. Digo, Axel porque intercambiaba con Aguirre, pero Axel ya estaba en el club y jugaba partidos. Incluso jugó el último partido. En la defensa todos son nuevos, Jesús. Sí, una defensa muy, muy sólida hasta el momento. En lo que se ha presentado el partido, han resuelto sin ningún tipo de problema. Pelota hacia atrás, aquí va a venir el rompimiento. El balón que viene al medio campo la gana perfecto el joven Silva. Atención, se prepara, le va a pegar el disparo, el balón se va desviado. Marco Antonio Beltrán probando suerte de media distancia, Jesús. Es lo que tiene que hacer el conjunto de Dragones. Un disparo interesante, pasó escasos centímetros, metros del poste derecho del arquero de Monclova. Y bueno, ahí vemos al joven Medina, si no me equivoco, llegando al estadio de los jugadores que se conservan ahí, pero que no tienen registro por lesión. Atención, pelota filtrada para Molina, viene para intentar ganarla de nueva cuenta el conjunto de Dragones, era Martínez, la pelota hacia el costado, y se lo toma con calma el conjunto del Calor, que bueno, 1-0, Jesús. La ventaja mínima me parece que no es contundente y el equipo del Calor, el equipo visitante, bueno, se lo toma con calma. Hasta el momento no es una ventaja, como mencionas, suficiente, pero me parece que Dragones no tiene que confiarse, ¿no? Tiene que ir en busca del segundo gol y no darle esa confianza que está tomando hasta el momento Monclova, que si le dejas tener la pelota o la posesión, te puede ocasionar algún susto en la portería. Por el costado de la derecha, abriendo perfecto el conjunto visitante. Vamos a ver, ahí le hacían el movimiento hacia el frente, pero viene la recuperación de Martínez. Martínez presiona lo suficiente para que tengan que venir atrás. Y luego desde la contención viene Molina para presionar
tiene que venir al otro costado, el conjunto del calor, que bueno, no sé, Jesús, a mí lo personal, y entiendo los tiempos del fútbol, pero se me hace peligroso que cedas la posesión del esférico. Sí, como comentaba, la propuesta de Dragones, al parecer en este segundo tiempo, es aguantar al rival, te dejo. Pelota al área, bien la gana, perfecto. Cuidado, porque aquí viene jugada el conjunto visitante, bien corta. La defensiva la tiene perfecto Silva, toca para el Huicho. El Huicho hace el cambio de ritmo entre dos. Se llevaba a dos jugadores y bueno, se está quejando de un contacto. Vamos a ver, porque el árbitro dice... Vamos a ver la repetición, Jesús. Ahí revienta Dragones. Luego en el rebote la gana Silva. Silva se la da al Huicho. Vamos a ver ahí justo la jugada. Cambia de ritmo. No sé si lo pisa, lo pisó el jugador del calor y por él lo que está quejando, ¿no? Un poco circunstancial la pisada, ¿no? No sé si para amarilla, pero el árbitro hasta el momento ha manejado bien ese rubro y no es sacar tarjeta por sacar. Me parece que ha sido muy constante en sus marcaciones. Y en cuanto a sacar tarjeta, también no ha sido su tónica. Me parece que ha manejado bien el partido. Pero de todos modos, accidental o no accidental, una pisada duele igual. Sí, ya están dándole las asistencias ahí al jugador número 10 del conjunto de Dragones y vamos a esperar que pueda seguir en el terreno de juego. Jesús, vamos con nuestros patrocinadores, que gracias a ellos podemos llevarle esta transmisión. Sí, la verdad, la gran familia de patrocinadores que tiene el equipo de Dragones, que es importante para que Dragones y su afición siga creciendo. Agradecemos a Dex Sport, Tokenizando los Deportes, All Star Bars, Tienda La Luna, Fotocasas, todo en bienes raíces, Super Ratón, una atracción del norte, Netfull, llevamos la tecnología a tus manos, Estructuras y Perfiles, todo para construir, Leuken, iluminación de verdad, Adi Studio, Familia Fitness, más gym para todos, muy importante eso, la verdad que varios lo necesitamos, Hospital de la Familia, sabemos cuidarte bien, Elixir Clinic, cualquier atención, llamar al 6861-868899. Intex, consultores especializados en hidrocarburos. Brasa, el hogar perfecto para tu familia. ABC Transportes, autobuses de Baja California. Cópiame REN, renta de multifuncionales. Drago, la marca de Dragones. Y Soredi, soluciones en redes digitales. La verdad, una familia importante para Dragones que respalda esta temporada, dándole la oportunidad a jóvenes de poder mostrarse en esta liga importante, donde se encuentran bastantes equipos con un futuro impresionante dentro de la liga. Bueno, pues ahí Jesús se está tardando, ya nos está alarmando, aunque sí se... Bueno, ya está de pie, ¿no? El Huicho parece que va a continuar el encuentro, pues sí tardaron bastante, Jesús. Yo creo que ha de haber dolido bastante ese pisotón. Y bueno, gracias a los patrocinadores, Jesús. De alguna u otra manera, ellos hacen su esfuerzo de apoyar este proyecto de Mexicali Fútbol Club. Y bueno, pues sabemos que todo es apoyarse entre instituciones. Y bueno, de alguna manera todos ganan, ¿no? Entonces... Nosotros pues podemos disfrutar de este bonito partido de fútbol profesional aquí en la Ciudad Deportiva. Que bueno, Jesús, si hubiera sido este partido en el horario en el que estaba pactado, se hubiera suspendido por alumbrado, me parece. Por el tema de que no hay luz, no sé si ya volvió o no, estamos con otra. Saludos a Luis Miguel Ángel León, dice, qué raro que la CFE lo solucionó. No, la CFE no lo solucionó, lo solucionamos nosotros y seguimos sin luz, Sí. Nada más que sería muy detallado decirle qué hicimos para tener luz. Bueno, se reanuda el encuentro. Están pidiendo... ¿Qué están pidiendo? Que reingrese, ¿no, el jugador? Sí. Saludos a la Liga Premier que se conecta a la transmisión de este partido. Le enviamos... un afectuoso abrazo y a toda la gente que sigue a ambos conjuntos. Saludos a toda la ciudad de Monclova y a los fans de Dragones, que hoy pues la mayoría está en el estadio, Jesús.
y unos cuantos están a través del Facebook. Pelota hacia el frente, toca el Huicho, primera intención, atención, aquí se puede venir jugada de Dragones. El cambio de velocidad entre dos, aquí va a venir tarjeta amarilla para el casaca número 3 del conjunto del calor de Monclova. Y bueno, se lleva las palmas como en los toros, Jesús, el árbitro por sancionar con ese cartón preventivo. Una jugada clara, manifiesta de gol, y obviamente tenía que mostrar la tarjeta amarilla, ¿no? Me parece que el árbitro ha llevado muy bien el partido, sin problema ninguno. Entonces, también hay que mencionar que ha sido un partido limpio, ¿eh? No ha sido un partido muy, muy sucio ni violento. Entonces, el árbitro ha tenido a favor de la situación y la verdad ha solventado muy bien lo que lleva del partido. Bueno, pues saludamos a los amigos de GRA Deportes que andan por acá, el buen Juanelo. No sé qué otros medios estén a la distancia, no los alcanzo a distinguir, obviamente. La verdad está llena de personalidades del medio, ¿eh? Sí, hay unos cuantos medios siguiendo el partido aquí en vivo y en directo. Nuestro amigo Agustín de Mexicali Fotos, también un abrazo. Somos una familia que seguimos el fútbol de Mexicali, Jesús. El fútbol y otros deportes, ¿no? Sí, ayer estábamos en muchas plataformas, aquí también en el estadio. Todos que ayer se había luz. Curiosamente, ayer se había luz en la noche y ahorita no hubo luz en la tarde. Raro, ¿no? Raro, raro. Alguien me comentó que se había complot. No, espero que no. Pues no sé si es complot o no, pero qué casualidad que anoche sí había luz y hoy no hay luz. Bueno, pues se va a venir entonces la oportunidad para el tiro libre directo al conjunto de Dragones. Jesús, son varios los que están peleando por la oportunidad de pegarle a gol. ¿Quién? Gerardo Martínez. Te parece que Salcedo, ¿no? El Huicho. El Huicho. Va a ser el Huicho. Buen tirador. Es buen tirador el Huicho. Vamos a ver. No sé si su distancia. Aquí va a venir el Huicho. Atención para pegarle. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Salcedo la manda a guardar al fondo de la red. Cae el segundo para la escuadra de casa, Jesús. Un golazo por parte de Salcedo. La puso como con la mano al ángulo izquierdo del portero. La verdad no tuvo oportunidad. Un gol con mucho sabor para la afición que los mete al partido. La verdad, Salcedo sacó un disparo. Al momento de contactar el balón se escuchó. Cámara. La verdad, me parece hasta el momento Dragones sacando ventaja sobre un equipo de calor de Monclova que estaba realizando un segundo tiempo muy bueno durante lo que comenzaba. Entonces me parece que con esto Dragones pone un golpe de autoridad y tiene que buscar el tercero, y Monclova tiene que ir por el gol. Sí, no, me parece que si el calor de Monclova quiere hacer algo en el partido, tiene que quemar las naves, Jesús. Lo mismo va a perder por 2 que por 4, por 5. Aunque tú no eres muy del agrado de quemar las naves, me dices, es como que esperar. No, al contrario. No. Tienes que... Cuando ves sangre un boxeador, Jesús, no deja de tirar golpes, al contrario. Trata de terminar la pelea en ese round. Qué bárbaro, cómo ha cambiado tu mentalidad futbolística en un año, pero me parece muy bien. Monclova no tiene de otra más que buscar el gol que los acerque e ir por el empate. Como lo mencionas, da igual perder por 2 que perder por 3. Me vi un poquito... un poco sanguinario. Agresivo, no lo quise decir así. Pero bueno, aquí viene Monclova con un pelotazo largo. Atención, va a ganar las espaldas de la defensiva. Pero fue demasiado hacia la banda. Toca en cortito, viene el centro, pelota en el área. Se levanta, perfecto. Y va a red. Qué buen sombrerito a tener la salida en corto. Ahora en el fútbol dicen que el marcador más engañoso es el 2-0, ¿eh? Ay, ¿será o no será? Pues puede ser. El joven Molina tocando y luego descargando hacia el costado de la izquierda. Tiene la salida. Ahí viene jugando perfecto este número 14, Gerardo Martínez. Toca hacia el frente, intenta la jugada individual de nueva cuenta. Este número 13, Luis Adrián Martínez. Y bueno, Jesús, algo que a lo mejor no viene al caso, pero que para la gente que le gusta venir a disfrutar de una buena bebida... Hidratante, mientras ves un partido de fútbol, Tecate se está vendiendo en el estadio, ¿eh?
Ah, caray. Sí. De todo tipo, modalidades. No sé qué. Cuántas variedades de esa marca, pero. Pero sí. Y ahí el güeycho se da la vuelta, atención. Se tardó demasiado, le sacaron el balón, iba a tener la salida otra vez el conjunto del Calor de Monclova. A hacer el cierre por el costado de la izquierda, el hombre del primer gol, Cristo, Andrés Michel Torres. Cuando vi que presentaron en redes sociales a Cristo, le tuve fe, Jesús. Y ya anotó. Un jugador importante, un jugador con presencia física, presencia futbolística, que le da otra cara a la delantera de Dragones. Sí. Ahí viene de nueva cuenta la salida del conjunto de El Calor, que bueno, de repente tratan bien la pelota, Jesús. La verdad se ve el trabajo del profe realizado durante estos meses con una ideología muy parecida al entrenador anterior, un Dragones que se ve bien trabajado desde la defensiva a la delantera, ¿no? Como se menciona en el fútbol siempre, tienes que tener tu equipo trabajado desde la defensa hacia arriba. Entonces, Dragones es un equipo bien trabajado ante un equipo de Monclova que ha trabajado bien y se mira que también tiene su trabajo realizado durante la temporada. Sí, pero se ve negro. Bueno, Jesús, estamos presumiendo de luz. Cuando viene pelota hacia el frente para Molina, sale bien el arquero, se queda con el esférico. Te decía, estamos presumiendo de exceso de luz y bueno, hubo otro detalle técnico. Ya estamos otra vez de vuelta. Disculpen, siempre los primeros partidos cuesta de repente, ¿no, Jesús? Algún imprevisto. Yo, hay que prevenir esto, ¿no? La luz eléctrica en Mexicali, ha habido muchos problemas de apagones ya de semanas, ¿eh? Y sí. Creo que nos vendría bien una plantita de luz aquí para no estar sufriendo. Pelota hacia atrás, el conjunto del Calor de Monclova que encontró espacio por el costado de la izquierda. Viene pelotazo al área, sale bien Axel Hernández. Arriesgando el físico de puños, desvía la pelota. Y bueno, va a tener que venir la asistencia para intentar. Sí, un contacto fuerte. Sí, sale valiente y bueno, su objetivo es desviar la pelota, Jesús. Y pues obviamente en el camino se puede encontrar a un compañero o a un contrario, ¿no? Que venga en esa misma dirección, en sentido contrario y que... Pero esos son los porteros importantes, los que saben jugar fuera del área y los que salen sin miedo, ¿no? Claro, ¿no? Axel tiene un nivel reconocido, ¿no? En este... Portero seguro, sí, dentro y fuera del área. Estuvo en Cholos, estuvo en Visorías, en equipos... de Estados Unidos, no sé, creo que al interior también estuvo. En el ¿sabe jugar de... el área grande y el área chica? Sí, ¿sabe jugar con los pies? Sabe jugar con los pies. Sí. Es un buen arquero, Axel. Justo lo que le falta en la selección, porteros que sepan jugar por el área, ¿no? ¿Por qué si vemos buenos porteros en la Liga Premier o por qué nadie puede llegar a selección, verdad? Está porque como no tapado, está no como tapado dejan, el camino. No los dejan, aunque tú dices lo contrario, no los dejan. Está tapado el área, sobre todo los porteros. Bueno, Jesús, no grillemos contra la Federación Mexicana de Fútbol porque... Nunca, nunca. Nunca. Es perfecta. Va a venir entonces el servicio de manos por parte del conjunto visitante. Pelota al área. Quedó corta, pero intentaba en una segunda jugada. Revienta como puede Cristo. Y luego viene pelotazo largo. ¿A dónde, Jesús? Aquí lo importante es ver cómo maneja el profe de Dragones, el entrenador de Dragones, al equipo. Ya con el marcador 2-0 es aguanto el partido o realizo cambios, refresco el área del ataque para conseguir el tercer gol. Y Monclova no tiene otra más que del segundo tiempo comenzó ir a buscar el gol. No ha bajado las manos y sigue atacando. Sí, Jesús, yo creo que ya con este marcador ahora sí te la compro de... ¡Ah, caray, Jesús! ¿Qué es esto? ¿La WWE o qué onda? A ver. No, pueden perder la cabeza los jugadores de Dragones, ¿eh? Yo no sé. No la veo como tal de roja, pero sí la veo como una amarilla, ¿no? Sí, lo trae cargando y lo azota. Pero me parece que una amarilla es suficiente, ¿eh? La verdad. Tarjeta amarilla entonces para ambos jugadores, ¿verdad, Jesús? Yo no sé si sería para ambos, ¿eh? Yo lo hubiera dejado para el jugador de Monclova. Pero no, para el jugador de Monclova. Sí, ¿verdad? Nada más. Quizá a lo mejor por el empujón cuando se levanta, quizás se hubiera ganado el de Dragones, ¿no? Pero la verdad me parece
muy bien el árbitro, una tarjeta amarilla, una situación ahí, no es violenta la jugada, ni mucho menos, la verdad. Una amarilla para mí, en lo personal, es suficiente, nomás que tú eres muy extremista, Caldera. No, lo que pasa es que al final sí termina empujando, ¿no? También el jugador de Mexicali y bueno. Pero... Sí, no. Ah, ¿había fallas? Nos comunica este productor que estamos con... Ya mejor ni lo digo porque luego dicen que sale a uno la transmisión. Atención, viene por el costado de la izquierda, mete el servicio, ¿no? La recuperación del conjunto de Monclova. La pelota hacia el costado. En esta zona se ve bien el conjunto visitante. El problema es pasando la media cancha, donde aprieta la marca el conjunto de Dragones. Ahí. Ahí la recupera y cuidado, porque vienen en un 3 contra 3. Pelota por el centro, finta, perfecto. Puede venir el disparo. Toca hacia el costado. ¡El disparo cruzado! El balón coqueteando con la portería, pero sin la dirección correcta, Miguel. La verdad, a nada de que Dragones metiera el tercer gol de este partido. El balón se pasó por diferentes piernas de diferentes jugadores y terminó rozando el área chica ahí para acabar el tercero. Perfecto, y aquí viene de nueva cuenta saliendo con pelota controlada. La gente se conecta, Jesús, con estas jugadas. Al final de cuentas, Jesús, no nos olvidemos que esto es un espectáculo. Y la gente quiere divertirse. ¿Cómo se divierte? Así. Pero lo comentábamos desde el primer tiempo. Parece que regresó la luz al estadio, Jesús. ¿Sí se puede? Pero esa está muy feita, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. ¿Solo va a ser por un segundo? Sí. Mira. ¿Dónde está bien? Bueno, pues aquí viene Monclova. Estamos intentando ayudar, Jesús, a lo que nos ha pasado hoy, pero bueno. Ahí viene saliendo el conjunto de El Calor. Que ahí, Jesús, te digo, ahí toca bien la pelota, pero después se cierran los espacios por la buena... La última zona de ofensiva de... ¿Te dejo? Vamos a ver entonces la oportunidad que Monclova, genera el conjunto Monclova está en la situación de Dragones en el primer tiempo, ¿no? La última zona de la ofensiva es donde el último toque es donde está complicándose un poco. Así es, Jesús. Vamos con los patrocinadores, por favor, Jesús, porque son los que mandan. Sí, la familia de patrocinadores es importante para el equipo de Dragones. Dex Sports. Tokenizando los deportes, All Star Bar, Tienda La Luna, Foto Casas, todo en bienes raíces, Super Ratón, una tradición del norte, Netfull, llevamos la tecnología a tus manos, estructuras y perfiles, todo para construir, Leuken, iluminación de verdad, Adi Studio, Family y Fitness, más gym para todos, Hospital de la Familia, sabemos cuidarte bien, Elixir Clinic, atención al 6861-868899. Intex, consultores especializados en hidrocarburos. Braza, el hogar perfecto para tu familia. ABC Transportes, Copio Merren, Drago y Soredi. Bueno, pues Jesús, regresó el sonido local. Sí hace falta el sonido local, Sí, no. Obviamente es el sonido, comentábamos que ya regresó la luz. Para todo el estadio, ¿no? Para toda la ciudad deportiva. Quien no conozca el área o la zona en la que está jugando la ciudad deportiva, es la catedral del fútbol, soccer, del béisbol y del básquetbol y de los atletas de alto rendimiento en Mexicali, Baja California. Así es, y bueno, pues entonces está la pausa de rehidratación, Jesús. Minuto 71. Van a jugarse los últimos 20, 19, 18 minutos, Jesús, y me parece que Mexicali lo ha hecho bien hasta el momento. Esperemos que sigan en la misma tónica para que cierren el encuentro con este marcador a favor. Hay que recordar que la temporada ya empezó, ¿no? Es la jornada número 3. El primer juego se dice
que se dice que va a seguir en disputa por, o no sé si ya fue oficial que perdimos el partido o no, pero escuché de alguna apelación, vamos a ver en qué queda el tema, ¿no? Si no, pues tendríamos perdido ese. El segundo está reprogramado para noviembre y ese sería el tercer partido. Estamos obviamente por no haber jugado, pues muy abajo en la tabla, pero a partir de aquí empezaremos a ver qué tanto puede remontar Mexicali en esta temporada, que es una temporada larga, Jesús. De 34 fechas, 17 juegos de local, 17 de visita. Y bueno, pues acá viene el conjunto de Dragones haciendo la jugada individual, va a tratar de meter el centro, decide jugar hacia atrás. Ahora sí, el balón al área, corta bien la defensiva. Ahí viene el servicio, atención, la va a ganar en todo lo alto el joven. Cristo iba a decir, pero no es este muchachito Cristo. La barrida extraordinaria del conjunto de Monclova va a tener la salida. Dragones de Mexicali Fútbol Club en un servicio para Molina. Molina intentando la individual de espaldas a la portería. La gana Monclova, se pelea fuerte ahí en el medio campo. Atención, hay espacio. Quedó en posición adelantada. Ahí está en posición adelantada el delantero del Calor. Y bueno, Jesús. Me parece que en este momento, a conforme está el partido y viendo la situación, me parece que los cambios al equipo de Monclova no le han funcionado dentro del todo. Me parece que perdió presencia en la ofensiva. Entonces me imagino que el profe por ahí mandó ya, va a mandar dos cambios, de hecho, tratando de buscar y meterse al partido, ¿no? Como decimos, ¿no? Quemar las naves, hacer toda la carne al asador. Ahora sí que buscar soluciones dentro del terreno de juego, Jesús. Porque vas perdiendo, ¿no? Creo que de los dos partidos anteriores, Monclova perdió ante Leones y perdió ante Mineros. Entonces sería su tercera derrota del conjunto que hoy nos visita, ¿no? Y eso no son buenas noticias para este club, que obviamente pues es de recién creación y que pues tiene derecho a adaptarse, ¿no? Como siendo el Benjamín de uno de los Benjamines de esta liga, ¿no? Sí, hay que mencionar que son equipos debutantes en la liga, entonces pues hay que pagar el precio del derecho de jugar, ¿no? En lo que se consolidan, en lo que conocen la liga, los jugadores se empiezan a conocer, van a batallar un poco. Se marca falta a favor del conjunto de Dragones, vamos a ver si concede la tarjeta amarilla. No sé si hay unos. Me parece que Dragones esta temporada tendrá otra cara diferente, con jugadores diferentes, una propuesta fresca, tratando de buscar los partidos. También hay que mencionar que durante la temporada tendrá rivales accesibles, rivales complicados. Y veremos cómo termina o a mitad de temporada, cómo va el avance de nuestros Dragones. Así es, y para mover el joven Silva toca hacia atrás. Desde el fondo y con pelotazo largo. El número 5, Enrique Jiménez. Jiménez encontró a jugador descubierto. Atención, la jugada de pared larga. No alcanzó a llegar. Luis Rodrigo García va a hacer saque lateral para el conjunto de Dragones. Toda la banca de Dragones calentando, Jesús. Ya Dragones adelantó líneas. Y me parece que... ¿Buscarán el tercero? El partido está idóneo para quien te gusta. Ya sabemos para quién. Ahora, Eric Pérez. Atención, Eric la pelota Pérez. La ve de vuelta. El balón se va desviado. No abandona el terreno de juego. Ahora sí. Y es saque lateral para el conjunto del Calor. Con espacios abiertos. Obviamente, Dragones tiene jugadores importantes. Pero tiene jugadores claves para este tipo de partidos, ¿no? Para cerrarlos con todo. Me gustaría ver a Eric Pérez, por supuesto. A Fernando García, no sé si sea un partido para él, pero me gustaría verlo en la cancha. ¿Y quién más, Jesús, de los que están en la banca? Déjate, te menciono quiénes están. Está Jaime Carrillo, Jaime Rivera. Jaime Rivera, me gustaría también verlo, aunque son los minutos. Este chico que viene de 40 grados. Hay jugadores importantes, también él es un buen jugador.
Pero como comentamos, el partido, a pesar de que Dragones adelantó líneas en estos últimos minutos, me parece que la oleada de Monclova va a ser intensa, entonces me parece ideal para los contragolpes. Y otro que me gustaría ver es a Gael Martínez, ¿eh? Buen jugador también. Sí, este chico... Igual voy a decir un poco de cosas que no sé, como se va a marcar falta a favor del conjunto del Calor, pero creo que viene a préstamo de Cimarrones, pero es de Mexicali este chico. Conocemos muy bien a su papá y bueno, nos gustaría verlo en el terreno de juego a este jovencito Gael. Fue lo interesante, Gael que Martínez. La temporada pasada estuvo aún con Cimarrones, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas que vino a saludarnos y traía una lesión? Sí, y ya se recuperó, está al 100% y está ahora representando los colores de Mexicali. Aunque es joven, ¿eh? Jovencito. ¿Qué edad tiene? ¿Ten... 2006, 2005? 17 Gael. años, 17 años. 2006, años, sí. O sea, joven completamente, me parece una excelente oportunidad para que termine de explotar, obviamente aún siendo joven, aquí en la ciudad, de su ciudad natal y con la oportunidad de jugar en Dragones. Bueno, pues muchos conocidos en la banca, esperemos que puedan tener un poco de actividad cuando ya se está preparando el gringo, ¿no? Para entrar, trae tarjeta. Así es, sí. Sí, pintado el partido, ¿eh? Pinta para el gringo Eric Pérez. Atención, el disparo, la pelota que se impacta en la barrera, rompen a donde sea para tratar de salir un poco y organizar otra vez el sector defensivo, el conjunto de Dragones, pelota larga. Se levanta en todo lo alto, el balón va hacia la banda. Hacer servicio, el rugido del dragón. Eric Pérez ya a la cancha. ¿Quién sale, Jesús? Me parece que no sé si el mismo ritmo del partido. Yo noto un poco cansado a Salcedo, obviamente después del golazo que metió. Yo siento que ya le causó estragos en el partido a Salcedo. No sé si sea un cambio para darle también descanso. Creo que trae por ahí una venda en la nariz después de un golpe ahí una jugada después de que lo pisaron, ¿no? Así es, Jesús se va a reanudar. Entonces está fuera de la cancha el número 7, Marco Antonio Beltrán. Y parece que es el elegido para salir, Jesús. Sí, que lo, en lo físico también ya dio el máximo, ¿no? Entra aplausos. Ahí está, la gente aplaudiéndole a Eric Pérez. Pelota al área, vamos a ver si la gana el conjunto de Mexicali. Va a ser saque lateral para el Calor. Jesús, no quiero quedar mal con mis patrocinadores. En cualquier momento te agradecería que les agradezcas por el apoyo a este gran proyecto. Agradecemos a la gran familia de patrocinadores de Dragones de Mexicali, Dexo Sports, All Star Bar, Tienda La Luna, Fotocasa, Super Ratón, Netfood, Estructuras y Perfiles, Leuken, Adi Studio, Family Fitness, Hospital de la Familia, Elixir Clinic, Intex, Brasa, ABC Transportes, Copia Merren, Drago y Soredi. Pues ahí están todos los patrocinadores de Dragones TV, de Mexicali Fútbol Club. Un gran esfuerzo de la directiva que poco a poco va haciendo realidad este proyecto de fútbol profesional con miras a instancias de mayor envergadura. Yo creo que paso a paso vamos, ¿no? La directiva de Dragones es una directiva muy sobria, muy consciente y saben qué es lo que se tiene que realizar para poder consolidarse dentro de la liga y ya posteriormente mirar más a futuro en líneas de ascenso, ¿no? Ojalá podamos ser testigos de esa historia, Jesús. Mientras tanto, somos testigos de esta parte de la historia. De hecho, ¿cuántas veces hemos platicado de proyectos que se han truncado o han terminado en nada por querer dar pasos agigantados en algo que no puede ser de la noche a la mañana? Es producto de trabajo y ejemplos de estos equipos tenemos muchos. Así es, pelota por el costado a la derecha. Va a ser servicio de manos para el conjunto de Dragones. Eric ya en su primera jugada de desborde consigue el saque lateral y consigue que su equipo adelante líneas, Jesús. Ahí Molina intentaba quedarse con el esférico. Va a venir el rompimiento del Calor para tratar. Me parece que cae en un error, ¿no? El conjunto del Calor en tratar de conectar con pases largos, porque tenemos muy buenos centrales que son buenos fielders, ¿no? Sí, la verdad la central de Dragones es muy sólida y a base de pelotazos pues no podrá llevarla. Ahí viene el gringo que
levanta la emoción de los presentes con ese túnel y vuelve a mostrarse para hacer la jugada individual. Se le queda la pelota, se levanta con el control del esférico. Aquí viene el gringo. Atención a la personal. Bien la recuperación por parte del conjunto de Dragones, que toca hacia el costado. Ahí va a venir el pelotazo, atención al balón. En los linderos del área pasa perfecto la cobertura defensiva. Va a venir el joven Silva, que toca perfecto, siempre lo hace bien. En una pared corta sale con control el joven Martínez. Y bueno, otra vez la pelota hacia el frente, la va a cortar de nueva cuenta el conjunto de Dragones. Ahí viene tocando para el huicho, no se puede quedar con el esférico, la recuperación del conjunto visitante, Jesús. Ahora sí, ya tenemos sombra en todo el campo. Se nota inmediatamente los dos cuadros en cuanto reciben sombra, recibieron una carga de energía que se nota, la verdad, tratando de terminar el partido con todo, calores de Monclova que buscan el gol, acomodé lugar y unos Dragones esperando esa oportunidad para clavar el tercero. Cuidado, tres empujones ahí. A Dragones no le conviene esto, ¿eh? No, de hecho Dragones va ganando, o sea, no le conviene. Y Soles creo que no puede caer en la desesperación y estar acá buscando amarillas a diestra y siniestra, ¿no? Me parece que el árbitro se ha visto más en la necesidad de sacar amarillas por estas situaciones que por las faltas cometidas. Claro. Y bueno, yo no sé que sus... A ver, a veces nos... Hay un jugador tirado por parte del conjunto de Dragones y va a venir otra amarilla, me parece, ¿eh? Tarjeta amarilla para Salcedo. Jesús, te decía. A veces estamos muy acostumbrados a que tarjeta amarilla y tarjeta roja no significan más que eso, pero no, esto significa también un costo para el equipo, ¿eh? Y yo no sé por qué... el jugador de Monclova, en un simple empujón, porque te liaste con el contrario, ya estás regalando una cantidad importante de inversión del club, quien... Me parece que es donde los equipos benjamines van aprendiendo poco a poco en su primera temporada, cuando tienes que desembolsar para poder acreditar esas tarjetas amarillas. Después, posteriormente se van a dar cuenta y van a buscarlo menos. Obviamente hay tarjetas amarillas que se necesitan, por jugadas tácticas que necesitas cortar alguna base. Esas vale la pena pagarlas. Esas vale la pena, obviamente. Hasta nosotros las pagamos. Para los jugadores formativos, jugadoras formativas, obviamente no se recomiendan que estés buscando, pero ya en un fútbol profesional, estas jugadas te generan diferentes tipos de actuaciones. Entonces, me parece que el equipo de Monclova ha tenido amarillas más situaciones en brusco con los rivales y por protestas que por jugadas que hayan merecido tener tarjeta amarilla. Waldo Enrique Jiménez sale del terreno de juego, ¿no? Ah, no. Es el 15. Eddy Mauricio Pérez. No, Mauricio Pérez, ¿no? Bueno, creo que el señor local se equivocó. Es el número 15, Mauricio Pérez, quien abandonó el terreno de juego. Y el que entró es el de zapatos blancos, pero no alcanzo a ver quién es, Jesús. ¿Quién? El de zapatos blancos. ¿El Licho? Ok. Ah, el que entró fue Mauricio Rojas, entonces. Pelota al área, atención, se levanta la defensiva y un contacto, es falta y es pelota para la escuadra de casa. Sí, Mauricio Rojas, salió Mauricio Pérez y entró Mauricio Rojas. Ese es el cambio, 4 minutos por jugarse, Jesús. Después de esta aventura de luz, no luz y luz, estamos sacando nuestro primer partido de la temporada. En la cancha y en las transmisiones. Sí, la verdad hay que comentar a la afición que nos han tenido oportunidad de estar durante las temporadas en las que hemos transmitido a nuestros Dragones de Mexicali. Obviamente son error y prueba las primeras transmisiones, entonces son cosas externas a nuestro alcance. Donde tenemos... te dejo. Cuidado, porque Eric Pérez ahí levantaba la pelota y también levantaba la pierna. Se marca falta para el conjunto visitante. Y fíjate que voy a hacer a lo mejor un comercial, pero quiero agradecer a nuestros amigos de 6 Media que estuvieron con nosotros las primeras 2 temporadas. Por alguna situación
no han podido continuar con nosotros, pero están en comunicación para regresar en cualquier momento. Y mientras tanto, pues nosotros estaremos, Haz Clic estará llevando la producción de estos partidos. Nosotros nos quedamos, gracias a Dios, en una negociación con la crónica del encuentro, apoyando al equipo, a Dragones TV. Y bueno, pero sí agradecemos, ¿no?, lo aprendido y el trabajo que hicimos con ellos. Y bueno, obviamente nosotros seguimos siendo amigos y nos estamos saludando cada que podemos, y estaremos ahí para cuando decidan regresar o cuando el club decida que necesite toda la producción y toda esa infraestructura, ¿no? Hoy, bueno, estamos siendo más prudentes en cuanto a la inversión, y por eso estamos, pues como tú dices, poco a poco, ¿no? Hemos aprendido en el inicio. Atención, pelota en el área, corta bien la defensiva. Era Rojas quien rompía con ese balonazo del costado. Y bueno, el partido está terminando, Jesús. Ahora me parece un buen momento para jugar al fútbol, ¿eh? A las 5 sí, no, de la tarde, no. Digo, y sabemos por qué se cambió y todo, ya lo explicamos, pero costó el partido. Ahorita ya con este clima, la temperatura puede ser similar, pero la sensación no es la misma, porque el sol ya no te pega. Sí, no, obviamente la sensación térmica cambia, es más accesible el correr, el aguantar los partidos. Entonces, pues vamos a ver poco a poco cómo funciona esta temporada y cómo Dragones se va adaptando, y los rivales también, al clima, porque serán escasas semanas cuando ya se nos viene la temporada de invierno. Así es, y viene el conjunto visitante intentando la primera, toca por el costado de la izquierda. Vamos a ver, porque llegó a la pelota el conjunto visitante para intentar la personal. Silva lo presiona, incluso por ahí le mete los brazos en el hombro para tratar de evitar que metiera el centro. Lo logró y recupera bien Icho. Ahí lo tocaba para Martínez, y luego aparece perfecto el Huicho. El Huicho entregando para Eric Pérez. El balón no abandona el terreno de juego. Atención, le gusta encarar al gringo. El balón le quedó un poquito atrás, y cuando lo adelantaba de pierna derecha, bueno, ya no alcanzó a coordinar bien sus movimientos. La vuelve a tener la escuadra visitante, que insiste por este costado. Le concede la banda, mete el centro, pelota en el área, se levanta en todo lo alto, intenta hacer control y luego rompe el conjunto de Dragones. La va a tratar de poner al ras del pasto el conjunto de Monclova. Se marca falta, va a ser infracción a favor de la escuadra blanca. Jesús, antes de que termine el partido, un último agradecimiento a nuestros patrocinadores. No quiero estar en deuda con nadie. Agradecemos a la gran familia de patrocinadores de Dragones de Mexicali, Dex Sport, All Star Bar, Tienda La Luna, Fotocasas, Super Ratón, Netfood, Estructuras y Perfiles, Leuken, Adi Studio, Family Fitness, Hospital de la Familia, Elixir Clinic, Intex, Brasa, ABC Transportes, Copia Merren, Drago y Soredi. Y la Virola TV, que nuestro amigo Puga nos vino a saludar. Y bueno, un personaje bastante interesante, pintoresco, diferente, que bueno, viene, hace entrevistas con los jugadores, hace el chacoteo y bueno, nos divierte. Minuto otra 90, perspectiva, Jesús, del fútbol. Minuto 90, Jesús. Me parece un partido interesante por parte de Monclova, que vino a plantarse a Mexicali, pero me parece un triunfo sólido, sobrio, por parte de Dragones, que jugó bien, fue el autor de los goles, tuvo oportunidad para algunos dos más. Entonces me parece un buen partido, una temporada prometedora por parte de Dragones, y Monclova a batallar un poco, ¿no?, como por ser el equipo debutante o uno de los equipos debutantes en la liga. Pelota al área, atención, el balón disputándose por parte de la escuadra visitante, intenta la personal, se lleva a su oponente, hay un contacto, el árbitro dice que es saque de portería. Llevábala. Pero diría como que señalar centro, sí, ¿no? Sí, levanta. Como que sí, no, estaba que señalando algo al centro, y bueno, fue saque de esquina, dice nuestro productor, que tiene razón, se va a jugar otra vez al área del conjunto de Dragones. Saque de esquina por el equipo visitante, Dex Sports. Ahí va a venir el servicio, atención, la pelota en el área, el remate, el balón se va. Es importante que Mexicali cuelgue el cero, ¿eh? Sí, la verdad, entre más tu tabla de goleo esté a favor, me parece que al final de la temporada te va a rendir frutos. Ahora, hablar bien del conjunto visitante, que si bien no gana el partido y si bien el funcionamiento no es a lo mejor el que ellos están buscando,
pues no se lleva una cantidad muy amplia de goles y eso le permite pues seguir trabajando. Y creo que los otros partidos fueron más o menos así, por uno o dos goles. Entonces, ahí va el equipo. Digo, al final la liga, y lo he escuchado de parte de los directivos de la liga intenta ser equipo entre ellos. Es decir, el objetivo es que estos jóvenes sean proyectados, o esos equipos sean proyectados en siguientes niveles. Entra el número 11, Fernando Iván García. Sale el número 10, César Mauricio Huicho Salcedo. Entra el número 21, Jael Roberto Martínez. Sale el número 13. Ahí está la Virola TV, donde saludar. Y bueno, entró a la cancha Fernando García. Escuché, no lo veo. ¿Es aquel? Sí. El número 11. Cambió de número, Fernando. Tenemos una entrevista ahí que publicaremos en la semana a través de las redes sociales de Mexicali Fútbol Club en Dragones TV. Jesús, una entrevista interesante de Fernando García, donde nos cuenta pues esa experiencia que ha tenido en esto, en este año, ¿no? En el club. Y bueno, es muy bonito lo que dice. Los invitamos a disfrutarla. Más o menos entre semanas estaremos publicando y en todas las redes sociales. Y vamos a entrevistar a más jugadores de parte de nosotros para proyectar a los jugadores. Ustedes pónganos incluso en los comentarios a quién quieren que entrevistemos. Yo estoy pensando en el arquero para la próxima. ¿A quién? Gael Martínez, nada más que tiene que pagar piso. Vamos primero con el portero y después con Gael. ¿O quién? El rústico. Bueno, pues ya empezaron las opciones. Gael, Axel, me gustaría platicar con él también. Vamos a ver si se puede dar. Y si no, bueno, el que... Gael. Bueno, pues ahí viene. Es Martínez, ¿no? Es Martínez, Gael Martínez. Es el otro. Ajá. Bueno, pues ahí viene saliendo el conjunto de Dragones. El productor trae jiribilla, ¿De plano? Sí, me quiso agarrar en curva y bueno. Sí puede. Pero nada más que hoy sí me preparé. Bueno, Jesús, tu análisis final. El partido está agonizando cuando la va a controlar perfecto el cuadro bajo de Dragones y luego Axel va a tener el despeje largo. Un triunfo importante, el primer partido de Dragones en esta temporada. Un triunfo importante frente a un equipo de calor de Monclova que vino a plantarse a Mexicali tratando de buscar el triunfo, pero Mexicali fue contundente. Dos goles que le da la tranquilidad en el marcador y en el partido. Y... ¡Cuidado! Bien, le intentaba por acá Molina de pierna derecha. Se animó un poquito con desesperación de que no le ha caído una moda al número 9 al eje de ataque del conjunto de Dragones. Y bueno, de alguna manera quiso probar suerte, Jesús. Y me parece que Dragones va por un buen camino en lo que comienza este torneo y Monclova tiene que seguir trabajando. Así es. Jesús, te interrumpí, ¿verdad?, en tu análisis final. Algunos cambios en Dragones creo que batallaron un poquito. El gringo hoy no fue su tarde. Hay que esperar, va comenzando el torneo, tiene que ir calentando motores y veremos, yo creo, mejores actuaciones de todos. Que si es mi tarde o no, mete servicio recuperando la pelota. Aquí viene el conjunto de Dragones, atención, levanta la cabeza, vamos a ver si filtraba por ahí. Fernando se tropezaba con un contrario, pelota para Icho. Aquí viene Rojas, mete centro, segundo poste, va a venir el remate de zurda. ¡El arquero! ¡En una jugada extraordinaria! Se juntaron los ex 40 grados, Jesús. Servicio y remate. Y por poco caía el tercero para el conjunto de casa. Una buena jugada por parte de Dragones, que parecía que el partido ya estaba por terminar y sin ninguna jugada, ¿no? Calorón. Pablo Carballido. Hoy se ha entregado su trabajo. Esperemos la fotografía de la galería de fotos en Ask Click, en Mexicali Fútbol Club. Por supuesto, el gran trabajo de Pablo Charro Carballido, que estará, bueno, a cargo de todo este trabajo de cobertura especial. ¡Se acabó el partido, Jesús! ¡Gana Mexicali! ¡Suma 3 puntos! Y bueno, si no pasa nada ahí en el altercado final, los jugadores que terminaron calientes, me parece que nos vamos a ir. Déjame hacer un apunte, Jesús, contigo final, y a ver si Pablito tiene aire para dar uno también él. Sí, la verdad, lo mencionamos, un partido intenso, un partido en el que ambos equipos se brindaron. Dragones con un contundente 2-0, con varias oportunidades de gol, con varias oportunidades también Monclova.
pero me parece justo ganador y triunfador, Mexicali Dragones. Esperemos que la temporada siga por este mismo tono. Y Moncloa, como lo mencioné, tiene que seguir trabajando para estar dentro de los primeros lugares de esta temporada. Bien, pues es todo de nuestra parte. Una producción de Haz Clic, a cargo del joven Edgar Pacheco, controlando todo lo que puede controlar y lo que no lo controló también. El señor Saúl Félix en la cámara general, Mike Bernal en la cámara a detalle, el señor Jesús Pinedo en los comentarios, Pablo Charro Carballido en la fotografía, en toda la cobertura fotográfica, y por supuesto yo, Daniel Caldera, les agradezco haber estado con nosotros, acompañarnos en este proceso. Arranca la temporada de fútbol profesional de Mexicali. Quédese con nosotros, siga su equipo. Ahí están saludando a la afición, porque suman de a tres en la presentación ante su público, y es, me parece importante reconocerlo y decirlo, porque en otras temporadas no fue así, y hoy que es así, hay que celebrarlo. No volvernos locos, a seguir trabajando, pero hay que celebrarlo. Ahí está el conjunto de casa, levantando la victoria y rindiéndose ante su público. Muchas gracias a todos los patrocinadores, por supuesto, al Club Mexicali Fútbol Club, Dragones, Dragones TV hace su aparición de nuevo. Y con estas imágenes nos despedimos. Productor, cuando usted guste. Nos vemos hasta la próxima.